Hola Memo, buenas noches. Primero que nada, me gustaría darte las gracias por el espacio que nos has brindado para poder contarte esta historia. No voy a mentirte, llevo siendo seguidor de tu canal hace muy poco. Un primo muy cercano a mí me envió tu canal y desde ese momento no me pierdo ninguno de tus relatos. Entrando un poco en materia, debo decir que el video por el cual me hice fanático del canal, y que por cierto fue el que me envió mi primo en su momento, es uno titulado La forma de la muerte, y el tema es de vagabundos, y vaya que es de los mejores que he oído en mi vida. Si no lo han escuchado, créanme, háganlo, no se van a arrepentir. Bueno, en aquel video cuenta la vivencia de un hombre que supuestamente fue obligado a vivir en la calle por saber demasiado. En ese aspecto, mi historia es muy similar, solo que esta me sucedió muy lejos del continente americano, más en concreto en Europa, en Croacia. Me llamo Eric, tengo 26 años y soy estudiante de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace un año, cuando la pandemia estaba más controlada, obtuve un beneficio universitario que me permitió viajar a Europa y visitar algunas universidades con la finalidad de prepararme un poco más en mi área. Entre todos aquellos países que llegué a visitar estuvo Croacia. Bueno, resulta que una tarde, cuando mi grupo académico tuvo un tiempo libre, yo por mi parte fui a visitar el Museo UJA, que para mi desgracia estaba cerrado esa tarde. Justo en la entrada del museo, a un costado de él, estaba un hombre sentado en las escaleras. De hecho, fue él quien me dijo que el museo no abriría ese día. Al ver a ese hombre sentado solo, me acerqué para preguntarle si había otro museo o algún lugar donde pasar la tarde. El hombre, quien por cierto hablaba un perfecto inglés, dijo que ese día en especial prácticamente todos los lugares públicos estaban cerrados. Lo mejor que podía hacer era regresarme a mi hotel. Fue en ese momento en el cual me di cuenta que el hombre tenía algunas bolsas a su lado, siendo que este era un indigente. Me sentí algo conmovido con ese hombre, quien ya tenía canas en su pelo, se veía muy mayor y de mirada triste. Quizás fue por eso que quise platicar un momento con él, regresarle el favor que me había hecho al decirme que todo estaba cerrado ese día. Perdón por hacerlos esperar mucho y llegar apenas al clímax de la historia, pero esto que les voy a contar, al menos hasta donde ese hombre me dijo, es todo completamente real. Este hombre no me dijo su nombre, ya que por seguridad de él, y sobre todo seguridad mía, no debía hacerlo. Él dijo ser de Alemania, tenía 67 años y desde hace 25 años había sido confinado a vivir en Croacia como un indigente. Le pregunté el por qué fue que hicieron esto, qué hizo como para ser exiliado de esa manera. El hombre dijo que camináramos un poco, ya me contarían el camino. Las paredes tienen oídos, dijo él. Él tomó sus bolsas y caminamos sin una dirección fija. Metros más adelante comenzó a contarme su historia. Yo soy de Bremen, una ciudad al noroeste de Alemania. Nací y crecí en ese lugar. Estudié ingeniería aeroespacial en 1970. Al egresar formé parte del gobierno alemán encargado de controlar y trabajar en nuestra propia agencia espacial. En ese año, los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en la llamada Guerra Fría, y nosotros solo los veíamos de lejos. Con el tiempo me hice de un rango cada vez más alto, a tal grado de ser ascendido a un nivel militar sin siquiera haber estudiado esa rama. En mi último trabajo, y debido a este rango, fui testigo de ver algo que para muchos solo era una fantasía. Lo que los Estados Unidos y los soviéticos estaban buscando por años, nosotros lo habíamos conseguido. Ese hombre se paró en una esquina,
volteó a todos lados, me dijo que cruzáramos la calle, que lo siguiera, pero en dos cuadras no diría nada, pues los semáforos de ahí tienen cámaras. Pasadas las dos cuadras, el hombre siguió con su historia. Te preguntarás qué fue lo que nosotros logramos obtener. Para la gran mayoría de la sociedad, las dos potencias buscaban llevar el hombre a la luna, pero ese jamás fue su objetivo primordial. Lo que ellos en verdad buscaban era viajar, pero a otras dimensiones. Desde hace años el hombre había llegado a la luna, pero de alguna manera se debían justificar gastos y un teatro político para no despertar dudas en la sociedad. Durante el Segundo Conflicto Mundial, nosotros nos hicimos de varios platillos voladores y logramos tener contacto con seres de otros planetas. Hubo intercambio de tecnología por parte de ellos, y nosotros les dimos agua. Toda el agua que quisieran. Si te preguntas por qué pidieron agua, la verdad nunca lo supimos, pero solo eso querían. A través de toda la tecnología que nos dieron, logramos crear una máquina muy similar a una cápsula que permitía viajar entre dimensiones. Hicimos varias pruebas enviando objetos, animales e incluso militares por esa máquina, siendo todas y cada una de ellas exitosas. Aunque algo había en esos viajes que hacía que una vez que regresaban, ya no fueran los mismos. Los militares perdían la noción del tiempo, incluso su memoria era borrada de manera permanente. Regresaban sin siquiera poder hablar. Por muchos meses investigamos y tratamos de averiguar dónde era que la cápsula los enviaba, qué era aquella dimensión alternativa, que había en ella que prácticamente los volvía locos. Sin embargo, jamás obtuvimos una respuesta. Al contrario, mientras más investigábamos, más militares perdíamos. Al paso de 8 años de trabajo, el gobierno alemán quiso borrar toda huella de ese proyecto que hasta cierto punto fue secreto. A todos y cada uno de los miembros nos fueron desechando y callando. A los que mejor les fueron, se quedaron con un puesto en la política, pero ellos estaban completamente amenazados. Por su parte, aquellos que opusimos resistencia, nos fue mucho peor. A todos nos enviaron a distintos países a vivir como indigentes. Nos vigilan a cada hora y están al pendiente de nosotros. Por más que yo diga quién soy, dónde nací, dónde trabajé, nadie me cree. Todos los países tienen una clase de acuerdo para tratar casos como este. La autoridad de Croacia está limitada a solo vigilarme. Me da agua, comida y alojamiento en albergues, pero nunca me ha dejado volver a trabajar. Vivo prácticamente sin un propósito en la vida. Quizás tú pienses que estoy loco por lo que te acabo de contar, pero todo esto es completamente real. Las grandes potencias tienen tecnología que les permite viajar entre estrellas, al fondo del mar o al centro de la Tierra. Pero no la usan porque desconocen que pueden ver en esos lugares. Tienen miedo de despertar algo que no puedan dormir. Cuando ese hombre terminó de contar su historia, no supe qué diablos hacer. ¿Qué decir? Parecía un cuento de esos conspiranoicos que abundan en la red, pero algo había en su mirada y en la serenidad de sus palabras que me hacía creer que no mentía. Ese hombre había visto con sus propios ojos algo que jamás imaginamos nadie de los que están oyendo esta historia. Caminé junto a ese hombre por unas cuantas cuadras más hasta que él se detuvo justo al frente de una cafetería comunitaria. Dijo que si un día regresaba a Croacia, que lo buscara en ese lugar. Todas las tardes a las 2 p.m. él iba a comer, y si un día él dejaba de ir, era porque por fin habían logrado callarlo.
esta historia que te cuento es completamente real, o al menos es real en base a lo que ese hombre me ha contado, y yo puedo creer que sí lo es, ya que concuerda mucho con la que oí de este tema en tu canal. Los gobiernos ocultan cosas, y muchos de los indigentes de las calles son personas que saben más de lo que deben. Es como dice esa famosa frase: en un mundo de locos, solo los locos están cuerdos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.